Tornar a alçar el vol en plena crisi no ha sigut fàcil. ¿Listos para volar? Listos para volar. ¿Ibiza está bueno? Yeah. Juan Granell és un dels empresaris valencians que està aconseguint sobrevolar la crisi immobiliària. L'acompanya a Ibiza un soci noruec amb qui haurà de tancar un negoci. Hay que negociar con la crisis y yo soy de la opinión que hay que trabajar con las circunstancias que te ofrece cada momento. El cel és la seua carretera, no hi ha fronteres ni físiques ni econòmiques que el detinguen. Yo soy una persona pragmática, entonces hago mis números y en el momento que veo que es rentable moverse en avión, pues como si me tuviera que mover en nave espacial, y realmente es absolutamente rentable en dinero y en tiempo sobre todo, porque hoy día está el tópico que es el tiempo es dinero y es auténtico, es verdad. Les empreses fan comptes per estalviar-se hores d'espera, connexions o nits d'hotel, traslladen els seus executius amb aerotaxi. La ventaja, como te decía, es la rapidez, la comodidad y el que cuando nosotros hoy acabemos en Ibiza, a la hora que sea, Javi, el piloto, está ahí preparado, llama al aeropuerto, hace plan de vuelo y dormimos en casa. Nuestro día a día, en principio, es siempre pegados a un teléfono móvil. Estamos 24 horas disponibles esperando a que nos llamen de la empresa o el jefe y nos diga, pues a tal hora tenemos que despegar. Entre el 2004 i el 2008, l'aviació privada va experimentar un auge molt lligat a l'expansió del sector immobiliari. En l'actualitat només queden tres companyies d'aerotaxis a l'aeroport de Manises i dos més a l'Altet. Los empresarios están en crisis y recortan pues, de donde pueden recortar. Una posibilidad de recorte es lo que están haciendo, que es volar con compañía a pesar de las esperas. Y recortan de l'aerotaxi. Pot ser siga perquè les tarifes estan pels núvols. Una hora de vol en jet privat supera els 1.000 euros. En helicòpter són 600 euros. Hem quedat amb Juan al seu despatx. Ell té helicòpter propi. Porta el projecte d'una obra de gran envergadura en l'empresa familiar. L'acompanyem a fer fotografies aèries per a les certificacions. Bueno, vamos a dar unas vueltas a la obra desde arriba. La seva obsessió és rendibilitzar l'helicòpter, treure-li els màxims avantatges per al seu negoci. És una empresa que té bastant temps ja. Empezó con mi padre, mi abuelo, entonces tenían un hobby que era la aviación y hemos intentado, debido a la crisis también, un poco que nos ayudara la aviación a nuestro negocio, que es la obra. Quan parlem de diners, dels gastos... No vale más que un coche de alta gama o un deportivo. Estamos hablando de 110.000 euros, que no es excesivamente caro. Els clients de l'aviació executiva són empresaris que han descobert una ferramenta més per a millorar el seu compte de resultats. Para salir de la crisis elegimos el mejor sitio, gracias al helicóptero lo elegimos. Hicimos un proyecto muy bueno debido al sitio, con las vistas que tenemos. Y el helicóptero nos ayudó eso, a hacer un producto exclusivo. La gente compra por ilusión. Si dentro de la ilusión le das la oportunidad de ver su casa desde un avión, le das la oportunidad de coger un avión y traerlo desde su tierra a la nuestra, y darse cuenta desde el aire de la maravilla que es esta comunidad valenciana, pues realmente nosotros estamos teniendo, yo no quiero decir éxito, pero hemos acertado en el camino.